Buenas tardes amigos, soy Saúl Faganas que dibuja. En este video vamos a hablar sobre el Kelenken, así que vamos al... Kelenken es un género de una especie de Furus Rácido, ave del terror, que vivió en lo que hoy es Argentina durante la época Mioceno Medio, hace 15 millones de años. Los Furus Rácidos eran aves grandes, no voladoras, con extremidades traseras largas, alas pequeñas y cráneos enormes con un pico ganchudo alto. Kelenken es el Furus Rácido más grande conocido, aproximadamente 10% más grande que los Furus Rácidos más grandes conocidos anteriormente como Furus Racos. La altura de Kelenken era de hasta 3 metros y tenía un peso de hasta 100 kilogramos. El cráneo holotipo de Kelenken es muy masivo y triangular cuando se ve desde arriba. El pico superior es muy largo, superando la mitad de la longitud total del cráneo. Se cree que los Furus Rácidos fueron depredadores terrestres y se consideran depredadores apex de Sudamérica durante el Cenozoico. Usaban sus picos en forma de hacha para matar. El tarso metatarso largo y delgado de Kelenken muestra que esta ave puede haber sido mucho más rápida que el Brontornis, más pequeño, más corpulento y lento. En un artículo de noticia de 2006 sobre el descubrimiento, Chiappe afirmó que si bien Kelenken puede no haber sido tan rápido como un avestruz actual, claramente podría correr más rápido que lo que se suponía anteriormente para los Furus Rácidos grandes, según los huesos largos y delgados de las piernas. Kelenken fue un depredador, obviamente, y coexistió con los siguientes animales. Coexistió con Astrapotherium, también con Pebrotherium, también con Megatericulus y también coexistió con el Patagosmilus, que es muy parecido al Glacosmilus, entre otros. El cráneo holotipo es el más grande conocido de cualquier ave. Alrededor de 2004, el estudiante de secundaria argentino Guillermo Agírez Zavala descubrió fósiles de un Furus Rácido, el cual era Kelenken, y en 2007 sería descrito como Kelenken. El nombre del género hace referencia a un espíritu de la mitología Tehuelche. El Kelenken apareció en el documental Depredadores Prehistóricos, siendo el protagonista junto al Titanis. Y bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Suscríbanse, dale like y todo eso. Chao.